La Unión Ciclista Internacional dio a conocer el nuevo calendario de actividades en la modalidad de ruta del 2020 para reanudar la actividad detenida por la pandemia del COVID-19 y destaca el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. El Tour de Francia quedó confirmado para rodarse del 29 de agosto al 20 de septiembre, así como el Giro de Italia del 3 al 25 de octubre y la Vuelta a España del 20 de octubre al 8 de noviembre. El máximo organismo del ciclismo mundial mencionó que desde marzo pasado se realizaron consultas para definir el plan en la segunda parte del año y al final se logró modificar el calendario para actualizarlo. Debido a la situación sanitaria mundial, el 15 de abril pasado, la Unión Ciclista Internacional decidió extender la etapa de suspensión de los eventos y tras varias semanas de labor entre las organizaciones, se logró definir el programa final con fechas aprobadas por unanimidad por cada uno de los participantes de las reuniones y de esta manera oficializar los eventos.